Vamos a comenzar la segunda conferencia, que se llama Cuando no hay cura, final de vida y humanización para una sociedad de cuidado, con Xabier Azcoitia, que ya le conocemos un poco. Y bueno, pues nada, adelante, Xabier. Bueno, egunon, eta eskerrik asko, gonbidapenarengatikan. Egunon, eta eskerrik asko, gonbidapenarengatikan. Niretzat oso pozgarria da Gasteizera etortzea. Para mí es un verdadero placer venir a Siberia, a Gasteiz, sobre todo cuando no hace frío. Cuando no hace frío. Bueno, cuando Sordaniuska me dio el título y vi solamente cuando no hay cura, dije, de hecho, ¿de qué quieren que hable yo estos, no? Esto tendrá que venir un especialista en liturgia a hablar de cuando no hay cura. Y después luego ya seguí leyendo y dije, no, final de vida y humanización para una sociedad del cuidado, ¿no? Dije, bueno. Y entonces dije, bueno, ¿de qué les hablo yo a esta pobre gente que un sábado de otoño han renunciado a ir a recoger hongos, y poder decir algo que se lleven en el cesto que tenga un cierto peso? Por cierto, ¿a qué hora acabamos esta cosa? Pues hasta la una. Hasta la una, vale, perfecto, ¿no? Tenemos una larga hora y pico, en la que, bueno, me gustaría que pudierais participar. Los que vayáis entrando, mientras más adelante, mejor, porque así os hablo. Porque yo veo allí a Sor María Milagros, allí al infinito y más allá. Y ya sé que desde aquí tengo que, el fin de semana que viene, que tengo que subir a Donosti, tengo que ir al oculista, porque ni con gafas nuevas veo, ¿no? Entonces me fui y no sé si tenéis entre vuestros malos hábitos y costumbres leerle al Papa Francisco, pero yo aconsejo, Es decir, el Papa Francisco no da puntadas sin hilo. Y en el mensaje para el año 2021, es decir, ya sabéis que el día 1 de enero es la Jornada Mundial para la Paz y unas semanas antes, pues el Vaticano suele publicar el mensaje del Papa para el primer día del año. Y entonces el Papa Francisco, para el año 2021, propone, así como quien pasaba por allá, la cultura del cuidado como camino de paz necesario para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. Por lo tanto, me voy un poco para atrás y cuando hablamos de sociedad del cuidado, estamos contraponiendo a lo que parece ser que existe, que es una sociedad de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, que no es lo mismo que del conflicto. El conflicto no es malo. El conflicto es un lugar donde se produce disensión. Y en la disensión la podemos resolver desde el diálogo, desde la resolución conjunta de las dificultades, o podemos hacerlo a tortazos. Que nosotros, además, los vascos, desde nuestra tradición milenaria, somos bastante especialistas en agarrotarnos, ¿no? Por si acaso, Goya, no debéis de olvidar, no era de Zaragoza, era de Otzaurte, su familia era de ahí. Ya más en serio, ¿en el final de la vida se puede humanizar? ¿Es posible un cuidado humanizado en el final de la vida en el contexto de promover una sociedad que cuide? ¿O a lo máximo que podemos aspirar es que haya unos dispensarios pagados con nuestros impuestos en los que metamos a los enfermos o a los ancianos y donde lo máximo a lo que podamos llegar es a tratarles adecuadamente camino al final? Y creo que a la luz del Evangelio podemos promover un modo de estar en el mundo, y yo creo que tiene mucho sentido poder hablar de esto en este contexto organizado por la diócesis de Vitoria-Gasteiz, en el que nos podamos preguntar, oiga, ¿qué lugar tenemos como iglesia? Creo que es promover
la sociedad en la que nos toca vivir, y dentro de la sociedad en la que nos toca vivir nosotros tenemos una propuesta, que habrá otros que estarán de acuerdo con nosotros y otros en total desacuerdo, me parece perfecto, en su derecho están, pero nosotros estamos para promover, entre otras cosas, desde la doctrina social de la Iglesia, una sociedad que sea cuidadora. Si luego, con este discurso, ayuntamientos, diputaciones forales, gobiernos, cogen nuestro lenguaje y lo desarrollan para adelante, bienvenido sea. Por lo tanto, ¿nosotros qué tenemos para promover? Pues a la luz de lo que decía el Papa Francisco antes del año nuevo, del año 2021, ante la situación de indiferencia, de rechazo e incluso de confrontación en la que se vive en el día a día, de donde nace, entre otras cosas, la cultura del descarte, nosotros tenemos que promover una cultura del cuidado que pueda llevar, entre otras cosas, a una sociedad del cuidado. Claro, por lo tanto, el reto es importante, ¿eh? Para una parroquia, para una comunidad religiosa, para una vicaría o para una diócesis. No estamos en el purgatorio ni en la antesala del cielo. Estamos en el mundo real, donde vivimos en la realidad y donde una de nuestras misiones es promover una cultura del cuidado que ayude a construir con otros, recordéis aquello del Evangelio, ¿verdad? Los que no están en contra están a favor, con otros, una sociedad cuidadora y cuidadosa. He visto que una de las frases que largué en verano, Sor Daniuska me la ha copiado, eso de cuidar cuidadosamente, ¿eh? Ya le voy a reivindicar que ponga abajo, paréntesis, Xabier Azcoitia, paréntesis, cuidar cuidadosamente, ¿no? Los eventos que han marcado el camino de la humanidad en los últimos 2-3 años, dice el Papa, nos enseñan la importancia de hacernos cargo los unos de los otros. ¿Qué tiene que hacer la comunidad cristiana en Vitoria y en Madrid, donde yo vivo? Promover el hacernos cargo los unos de los otros. Hay muchas maneras de hacernos cargo, ¿eh? Un sistema de dependencia es un modo de hacernos cargo. Pagar impuestos es un modo de hacernos cargo. No escupir en la calle es un modo de hacernos cargo. No dejar las cosas en la papelera y llevártelas a casa, es un modo de hacernos cargo. Seleccionar es un modo de hacernos cargo. No levantar la voz es un modo de hacernos cargo. Ser prudentes y ponderados es un modo de hacernos cargo. Hay muchas maneras de hacernos cargo. Pero el hacernos cargo de la realidad, encargarnos de ella y cargar con ella, como decía el difunto Ignacio Ellacuría, debería de ser misión de todos nosotros en medio de la sociedad. Y también hacernos cargo de la creación, dice el Papa, para construir una sociedad basada en relaciones de fraternidad. ¿Cuál es la gran aportación del cristianismo a la historia de la humanidad? ¿Cuál creéis? ¿Una moral específica? No. ¿El mandamiento del amor? No. Ya está en el Antiguo Testamento. La absoluta locura del planteamiento de Jesús, que es una... Es una absoluta locura, es mirar el mundo tal como está y decir, a los ojos de Dios, somos capaces de construir una fraternidad humana. Podemos vivir como hermanos. Y luego empezamos a organizarnos. ¿Las comunidades parroquiales qué son? Hermanos malavenidos muchas veces, pero hermanos, ¿eh? A la luz, ¿recordáis Hechos? La gente, dice, flipaba en colores viendo cómo se querían, ¿sí? Cómo se amaban. Eso era lo verdaderamente alucinante. ¿Pasó alguna vez? Seguro que al 100% nunca. Hombre, después de la cuadrilla de amigos que tenía Jesús, que se querían al 100% como se querían, ¿verdad? Bueno, pues aquí era una fraternidad insuficiente, muy mejorable, contradictoria,
Además tenían al jefe allí contándoles al oído cómo tenían que ser las cosas. Lo dice, joder, chicos, coño, que estáis conmigo, que yo os lo cuento. ¿Cómo sois capaces de luego hacer las cosas tan cutremente? Bueno, esta es nuestra gran aportación. Mirar al mundo e intentar persuadir al mundo que a los ojos del mismo Madre-Padre, poder construir operativa y socialmente una fraternidad. De tal manera que en nuestra aspiración de máximos, nosotros lo que le proponemos a la sociedad es que construya una sociedad de cuidados fraterna. Esto es lo que nosotros proponemos. Y luego vendrán los de unos y lo harán por no sé qué. Da lo mismo. Pero nosotros no podemos renunciar. Y entonces le pedimos a María Milagros, a Paula y a Dani que vivan juntas delante de todos los demás en su barrio como si fueran entre ellas qué. Y ya, como somos pijos, les llamamos sor. Que en francés parece ser que es más bonito, ¿verdad? Es decir, ¿qué les pedimos? Que monten una fraternidad. Y una parroquia, ¿qué tiene que ser entre ellas? Una estructura fraterna de hermanos. Y a los curas de la diócesis, les pedimos que vivan entre ellos como... como hermanos, desde una fraternidad. Es decir, al final, esto que parece que son solo palabras, es un elemento fundamental. Le promovemos en medio de nuestra sociedad una sociedad fraterna en la que además se traduzca social, política, estructuralmente, claro, porque luego en la vida pues necesitamos política, necesitamos calles, necesitamos parkings, necesitamos cosas donde vivamos entre nosotros en una sociedad de cuidados, en las que cuidemos y seamos cuidados. No seamos una sociedad de atendedores, sino que seamos una sociedad de cuidadores y de cuidados. Por lo tanto, la cultura del cuidado, que nos tocaría promover, entiendo yo, a la luz del Evangelio, desde una clara visión de fraternidad universal, dice el Papa, dice él, la cultura del cuidado como compromiso común, leches. Compromiso común. Oye, ¿cuál debería de ser el compromiso común de los que estamos aquí? Pues promover una cultura del cuidado en medio de una sociedad solidario. ¿Habéis leído Fratelli Tutti? Habría que leerlo más o menos como una vez al mes, a ver si nos va entrando poco a poco. Poco a poco. En el que el Papa nos invita en Fratelli Tutti a la transformación social y política del mundo a la luz de qué. Del Evangelio. Eso no propone que montemos un partido, un sindicato cristiano, no. Dice que iluminados por el Evangelio nos dediquemos a lo más noble que existe, que es a la buena gobernanza del mundo, transformando ese mundo en el que nos toca vivir, ¿cómo? Construyendo, entre otras cosas, desde unas relaciones solidarias y participativas donde promovamos y protejamos ¿qué? La dignidad y el bien de todos. Por lo tanto, si esto me lo llevo al final de la vida, y entiendo que la humanización no es nada más, es bastante más, que hacer un montón de cosas buenistas, sino promover la justicia desde valores éticos en medio del mundo, el Papa, lo que me está proponiendo en el mensaje de año 9 del 2021, después de la pandemia, lo que me está proponiendo es que construir una sociedad donde el cuidado sea un elemento fundamental, nazca, entre otras cosas, de la protección, la promoción de la dignidad y el bien común de todos. Cosas de papa. No, cosas de cristiano. De alguien que cree en Jesús, que comprende el Evangelio como acción transformadora del mundo, mediante muchas maneras de estar, invitándonos ¿a qué? A estar en el meollo de la vida, algunos desde la política, otros desde el sindicalismo, otros desde el asociacionismo, otros desde la buena vecindad, otros desde el voluntariado, otros del apoyo, es decir, otros desde mil maneras de estar en la vida, pero promoviendo la dignidad y el bien de todos. Porque los cristianos somos esos piraos que se han creído a Jesús de Nazaret cuando a la luz del mismo Padre son capaces de ver al mundo y a los que en él viven como hermanos. Porque hay algo que es palabra de Dios y es que Dios se dio la vuelta, miró
y vio que aquello que había hecho no solo era bueno, sino que era muy bueno. ¿Y quién soy yo para enmendarle a Dios? Por lo tanto, sin adanismos, sin la pretensión de mundos perfectos ni ideales, la actitud en el mundo real, conflictivo, dificultoso, lleno de incoherencias, injusticias, dificultades, miserias, pobrezas, pero también bondades, generosidad, valores, es promover en medio de él una sociedad del cuidado en el que los seres humanos, a la luz del Evangelio, iluminados por esa maravillosa noticia, promovamos el cuidado, la atención, la compasión, la reconciliación, la recuperación, el respeto, la aceptación mutua, y todos esos elementos son un camino privilegiado para construir la paz. Si fuera de Cádiz, diría ole, ole y ole. Claro. Por lo tanto, cuando yo hablo de sociedad del cuidado, podría irme al documento que la UGT sacó sobre, que es muy interesante, o el documento que sacaron los partidos. No, yo me voy a donde un señor que se llama Papa Francisco, que escribe una cartica, tampoco es muy larga, y donde lo que he hecho ha sido comentar, poniendo claramente los entrecomillados de lo que él dice. Por lo tanto, cuando Dani me pide que hable sobre qué pasa en las parroquias cuando no hay cura, no es el tema, sino qué pasa cuando la enfermedad aparece, cuando la curación de la enfermedad no va a ocurrir y el final de la vida se va acercando, me pregunto a mí mismo, ¿se puede estar ahí de un modo humanizado y humanizador? Digo, sí. ¿Cómo? Promoviendo una sociedad del cuidado. Yo entiendo que otras miradas sobre la realidad lo hagan desde otra visión. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos una visión propia. Creo que además tenemos documentos que nos ayudan a poder construir esa visión propia, que en el marco del diálogo con los demás nos permitan decir, oiga, nosotros entendemos la sociedad del cuidado, entre otras cosas, desde estas claves. Desde estas claves. Por lo tanto, desde estas claves que yo os planteo, es decir, podríamos decir que podríamos promover la lucha de clases de tal manera que en la confrontación final ganamos. Bueno, sería una ideología. Y hay otras ideologías que... ¿Nosotros qué proponemos? No, nosotros lo que decimos es que el ser humano fundamentalmente es un ser en relación. Alguien salió de mí, de sí, y salió a encontrarse con los otros. Y los creó por puro amor. Y lo que quiere es relacionarse con ellos. Y esos ellos es toda la creación. Y dentro de la creación estamos nosotros, que no somos culebras, no somos ovíparos, no somos unos huevos que se fragmentan y se arreglan la vida por ahí, sino somos vivíparos. Es decir, necesitamos que alguien nos cuide porque somos inviables por nosotros mismos. Somos inviables por nosotros mismos. Nuestra característica existencial es la vulnerabilidad. Me imagino que en la primera de las conferencias que tuvisteis, cuando estuvo aquí, estuvieron aquí hablando, os hablarían de la profunda vulnerabilidad constitutiva que nos caracteriza el hecho de ser humanos. No soy vulnerable cuando enfermo. No, soy vulnerable desde que nací. Y la característica fundamental de mi ser es que soy vulnerable. ¿Sabéis de dónde viene la palabra vulnerabilidad? Del latín vulnus. ¿Sabéis qué es vulnus? Herida. Nazco ya herido. Y además soy extraño. Soy extraño para ti. Incluso soy extraño para mi madre y soy extraño para mi padre. Y entonces necesito proximidad y proximidad. Sin proximidad y sin proximidad, no puedo construir mi proyecto vital.
Por lo tanto, este ser vulnerable que aspira a vivir, entre otras cosas, en una sociedad de cuidados, iluminado por unos valores, a la luz de una antropología, es decir, a la luz de una comprensión del que el ser, de lo que es el ser humano, ser en relación, se tiene que preguntar sobre qué modelo de persona vamos a promover. Y entonces, pues si os parece, yo os propongo alguna idea sobre este modelo de persona. Dice Francesc Torralba, no sé si le conocéis, Francesc Torralba es doctor en teología, doctor en filosofía, es un profesor de la Universidad Ramon Llull. Dice que solo tiene sentido afirmar que el ser humano es más digno de respeto que un chimpancé o un bonobo, que son nuestros primos carnales cercanos en el proceso de la evolución, si realmente hay argumentos objetivos y patentes de que la vida del ser humano, ese que luego tendrá que vivir en una sociedad de cuidados, tiene más valor en sí mismo que la vida de un chimpancé de la subespecie que fuere. ¿Mi vida tiene más valor? Y dice, bueno, ¿qué tontería se pregunta este señor que nos han traído aquí? Bueno, si leéis a Peter Singer, bioeticista famosísimo, os dirá que no, que las características que nos hacen ser humanos, hay personas que las pierden. Claro. Entonces a ese señor le tendré que contestar. Claro, porque ¿quiénes entran en la sociedad de cuidados? ¿Los seres sentientes? ¿Estos que van ahí de correa y esos que forman parte de la creación y con los cuales hay que tener un enorme respeto? Pero ¿qué clase de valor tengo yo como ser humano? ¿Puedo dejar de tener valor en algún momento como persona? No sé si Javier Rivas llegó a hablar de esto. ¿Tengo un valor intermedio? Es decir, el valor que tú me das. Es que eres muy importante porque eres mi madre. Ah, pero si no fuera tu madre, ¿no tengo valor? ¿O tengo un valor absoluto? ¿Y por qué tengo valor absoluto? Claro. Por lo tanto, en una sociedad de cuidados, al final de la vida y de un modo humanizador, tendremos que preguntarnos también sobre el concepto de valor y qué valor tenemos, porque ahí fuera, nos encontraremos con personas que no piensan como nosotros, que no son personas tontas, que no son personas malas, sino que son personas inteligentes, sensatas, reflexivas, buenas, que buscan el bien común como lo buscamos nosotros, y que te van a decir que el argumento fundamental para ser humano es el hecho de la racionalidad, la capacidad de autodeterminación y la capacidad de lenguaje. Y son esos tres los elementos los que hacen que tú seas un ser humano pleno y completo. Y si careces de ellos, dejas de serlo. Por lo tanto, el gran valor que nos constituye como seres humanos sería el de la independencia. ¿Quién es un ser humano pleno y completo? Mientras más independiente seas, más pleno y completo eres. En ese modelo, ¿Esto es cierto? ¿Esta clave ayuda a humanizar a las personas y en concreto a las personas que se encuentran al final de su vida? ¿Esta es la característica esencial de identidad profunda de lo que nos hace ser humanos? Por lo tanto, ¿cuál os parece que es la respuesta a esta pregunta? ¿El estado natural del ser humano cuál os parece? ¿Ser autosuficiente o ser dependiente? Autosuficiente, ¿no? ¿Por qué lo pasa tan mal la gente? Entre otras cosas porque nos creemos que somos autosuficientes. Y que además uno es más persona en la medida en que es más autosuficiente. Victoria Camps, no me consta que fuera feligresa de la diócesis de Vitoria, maravillosa filósofa, dice, el ser humano es un mendigo que transita por la historia y su esencia es la de ser un mendigo, la de ser un necesitado. Por lo tanto, ¿qué respondería Victoria Camps? ¿Que la característica fundamental es ser autosuficiente o ser dependiente? Ser dependiente. Cuidado, ¿eh?
Esto que parece que es una butad, y yo lo cuento así con un poco de chispa y un poco de gracia, esto es muy importante. Cuando tú entras por la puerta de urgencias de un hospital, o entras a una consulta de un hospital, o entras a una residencia de personas mayores, allí la gente está formada no solamente en la universidad o en la escuela profesional, sino que está formada como Asterix y Obélix en la tinaja. Nos hemos caído en una tinaja que se llama la cultura, formada, entre otras cosas, por lo que nuestros padres nos han contado, la parroquia a la que hemos ido, las películas que hemos visto, las conversaciones que hemos echado en el chiquiteo y mientras comemos pinchos, el Netflix o el HBO que vemos, Noticias de Álava o el periódico que leáis, si veis o no veis los partidos de Euskitz en la televisión, donde se va alargando un modo de entender la vida y la humanidad de tal manera que, como lleguemos a estar íntimamente convencidos de que lo que nos hace ser plenamente humanos es pues ser jóvenes, adinerados, guapos, habilidosos, inteligentes, pues todo lo demás es ir perdiendo características de auténtica humanidad. Pues que se lo cuenten a un chico de 33 años en lo alto de una cruz. Cuando nosotros, desde nuestra experiencia de fe, nunca fue más humano que en ese momento. Y nunca fue más dependiente que en ese momento. Por lo tanto, desde esa perspectiva y desde esa visión, y entendiendo el miedo enorme que nos puede generar la debilidad, el límite, la enfermedad, la dependencia, que eso es una respuesta emocional totalmente comprensible, por lo menos no sé en vuestro caso, en el mío aparece, y me dedico a acompañar a personas en el final de su vida y en concreto a morir en el día a día de mi trabajo clínico, he de decir que desde esa perspectiva, a la luz del Evangelio, nunca dejamos de ser plenamente humanos. Nunca dejamos de ser plenamente humanos. Y que, por lo tanto, enfermos mentales, disminuidos psíquicos profundos, personas en un estado de demencia avanzado, sujetos en estado vegetativo persistente o permanente, es decir, personas, muchas de ellas al final de su vida, tremendamente dependientes, por lo tanto, tremendamente necesitados, por lo tanto, con una vida tremendamente limitada, condicionada y muchas veces muy incómoda, no dejan de ser como nosotros mismos, como yo mismo, seres vulnerables en situación de fragilidad y carencia, que antes de nacer y durante toda nuestra vida somos dependientes. ¿Dependientes de quién? De otros, tanto para satisfacer nuestra necesidad como para desarrollar nuestra capacidad. De tal manera que hay una característica existencial, que es la dependencia, que es diferente a ser dependiente psicoemocionalmente, que eso de bueno no tiene nada. Dicho en teología, et si Deus non daretur, que diría Bonhoeffer, viviendo como si Dios no existiera, pero con una actitud de fondo que es vivir como si todo dependiera de él. O dicho en clave de Joan Baptista Metz, desde una mística de ojos abiertos. Por lo tanto, creo que en la perspectiva de abordar la situación de, oiga, ¿qué pasa cuando no hay cura? Y llegados al final de la vida, ¿cómo humanizar desde una propuesta de una sociedad de cuidados? Creo que nosotros podemos decir desde nuestra visión, desde la razón y con argumento sólido, que la vulnerabilidad no es la gran amenaza de nuestra vida, sino que la vulnerabilidad es una muy desagradable, incómoda y algunas veces indeseada, que le voy a decir, gran oportunidad. No ponerte enfermo, no, eso no es ninguna oportunidad, eso es otra cosa. No, sí que mi vulnerabilidad, eso que me constituye como ser humano, es mi gran oportunidad, porque esta carencia que tengo, este ser carencial, este ser carente y dependiente, es quien me va a posibilitar mi capacitación y mi autorrealización, tanto personal
como colectiva. Y copiando a Adela Cortina y a Jesús Conil, si podéis leer a Adela Cortina es una maravillosa filósofa, Jesús Conil, su marido también, Adela mucho más conocida porque ha divulgado más, escribe en El País, publica mucho, dice, hemos desarrollado la inteligencia que tiene como función biológica primaria hacer viable a un ser humano que estaría condenado a desaparecer. Es decir, ¿qué es ser inteligente? ¿Qué es ser inteligente al final de la vida? ¿Qué es ser inteligente cuando no hay cura? Pues hacer lo que no hacen ni los del primero, ni los del segundo, ni los del tercero, ni los del cuarto, ni los del quinto día de la creación. Si tú sueltas una serpiente albina en la mitad de la selva, ¿qué hará su madre? Se irá por un lado, vendrán los pájaros y se la comerán. Y si tienes un leoncico cojo, ¿qué harán? Lo dejarán y se irán. Serán, en todo caso, los chimpancés y los bonobos los que, cuando peleen con otros chimpancés y bonobos, curarán a los suyos, pero a los de enfrente, ¿qué harán? Ahí os quedáis. ¿Y nosotros qué hacemos? Montamos sistemas de salud para atender a la gente, venga de donde venga, piense lo que piense, sienta lo que sienta y comprenda la vida como la comprenda. Por lo tanto, quizá ser verdaderamente inteligente no sea ir cada uno a la suya, sino ir juntos a la de todos. Por lo tanto, quizá ser inteligente sea promover una fraternidad humana, universal y concreta, que en nuestro caso se sostiene y se justifica desde una experiencia que en nuestro hermano mayor somos capaces de reconocernos todos hermanos medianos y menores. Y nos permite no solamente tener un sentimiento, sino un compromiso existencial de ir construyendo la realidad y la vida desde esas claves. Por lo tanto, Francés Torralba dirá que persona, por lo tanto, será ese ser radicalmente, radical no es el que está en una esquina, ese es un extremista, que es otra cosa diferente. Radical es el que está en la raíz, es ese ser que en su raíz es profundamente vulnerable y que tiene unas posibilidades singulares, es decir, particulares, propias, suyas, ¿de qué? En el conjunto de la naturaleza. Los seres humanos tenemos unas propiedades, unas posibilidades singulares, cada uno de nosotros tiene unas posibilidades singulares. ¿De qué? De que en esa vulnerabilidad de la que estamos hechos de raíz, en la que somos capaces de ser interdependientes. Tú que eres la responsable del voluntariado, tendrás que pensar sobre qué es apoyo, sobre qué es colaboración y qué es cooperación. No es lo mismo. No es lo mismo que yo te apoye, que colabore contigo, que cooperemos juntos. No es lo mismo. La fraternidad promueve ¿qué? Cooperación. ¿Verdad? Las palabras, decía Unamuno, son el caramelo, no el papelito. Las palabras son el caramelo. Y por lo tanto, es en la interdependencia, el ser mutuamente necesitados, donde alcanzamos y desarrollamos nuestra conciencia propia, nuestra autonomía y nuestra responsabilidad. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De ser interdependientes. Por lo tanto, no es lo mismo afrontar el final de la vida desde el apoyo, desde la colaboración o desde una clave de cooperación. No es lo mismo yo, como clínico, acercarme a cooperar con el paciente y la familia en un proyecto vital propio que ir a colaborar con su proyecto o que apoyarles en su necesidad. Luego haré lo que me pidan, lo que la realidad permita, lo que la situación deje, pero no tengo por qué renunciar en mi cartera de servicio a la hora de acercarme a los otros a una voluntad cooperativa. Coopere usted conmigo, claro que sí, encantado de la vida. Vamos a cooperar. Y cualquier dificultad que aparezca la afrontaré desde una actitud de cooperación. Cooperar no es hacer lo que a ti te dé la gana,
es caminar juntos, es reflexionar juntos, es dialogar juntos, es confrontar, es muchas cosas. Y es también decir no, Quien dice que no, coopera, Y quien dice que sí, coopera. Pero decirle a alguien que no es cooperar, También. Cuidado. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿qué es esto de la interdependencia? Bueno, ¿esto que estoy contando interesa o...? Sí, estoy al nivel... Más, vale. Que me han dicho que me lo han puesto muy difícil, así que he dicho, voy a ponerme a nivel. Por lo tanto, creo que hay cosas que es muy importante que tengamos claro. Todos vosotros y nosotros dos, ¿hay alguno que ha nacido en Bilbao aquí? Al lado de la Plaza de la Diputación. No, es decir, que como yo os afeitáis con espuma y os depiláis con espuma, ¿no? Es decir, a no ser que seas del centro de Bilbao, que son esos que están ahí a las afueras de Vitoria, todos estamos constitutivamente, somos limitados y por lo tanto dependientes. Así que cada vez que veis a los otros, verlos como pobres hombres y mujeres. Que esto no es una actitud paternalista, no, somos pobres hombres y mujeres limitados y dependientes, con necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos déficit. Yo tengo déficit de pelo en la cara, no me sale en todo, ¿verdad? Y con déficit de ser, con necesidades porque me faltan cosas y por necesidades para ser mejor, para ser más listo, para ser más capaz, para ser más competente. Tengo necesidades de crecimiento y tengo necesidades por carencia. No solo tengo necesidades de carencia, tengo necesidades de crecer. Si tengo montado un sistema de salud o sociosanitario en el que lo que se vea es que el límite y la dependencia es algo malo, el apoyo y la colaboración estará orientado ¿a qué? A las necesidades única y exclusivamente de déficit. Si estoy pensando en la cooperación y estoy creyendo que las personas son seres proyectivos que pueden ir dando de sí más a más, estaré preocupado de lo que a Ana le falta, pero también de qué estaré preocupado, de lo que Ana puede llegar a ser. Por lo tanto, tiene necesidades de déficit, es decir, igual no tiene trabajo, igual ahora tiene una piedra en el riñón, igual tiene una madre que está enferma, ¿sí? Pero luego puede ser a su vez alguien que quiere desarrollar su vocación social, que tiene ganas de desarrollar su inteligencia emocional, su es decir, tiene necesidades de ser. ¿Veis? Las palabras lo importantes que son y cómo nos limpian las gafas, cómo nos mueven de sitio y cómo nos abren horizontes. Por lo tanto, ¿y dónde se satisfacen estas necesidades de déficit y de ser? En la relación. En la relación. Por lo tanto, los voluntarios, los sanitarios, los sociosanitarios, ¿a qué nos dedicamos? Si tenemos una visión cooperativa de la realidad, o estos señores que han estado antes conmigo, vienen a relacionarse con otros, que son como yo, que vulnerables, profundamente vulnerables, que han nacido ya heridos y que por lo tanto son pobres hombres y pobres mujeres como yo, pero no, como os digo, desde una visión paternalista, sino de como su ser constitutivo. Son limitados como yo, son dependientes como yo y tienen necesidades. ¿De qué? De déficit, porque les faltan cosas, y de ser, porque pueden ser más y mejor. Y volvemos al título de la conferencia. Cuando no hay cura, cuando no hay cura, es decir, cuando ya podemos hacer muchas cosas, porque a alguno le ha venido a la cabeza, cuando ya no se puede hacer más, ¿verdad? ¿Cómo que no se puede hacer más? Siempre se puede hacer mejor y siempre se puede hacer más. ¿Por qué? Porque podemos hacer otras cosas más. Dejamos de hacer unas, hacemos otras. Cuando ya no te podemos curar de tu enfermedad, no es que no podamos hacer más. Podemos hacer otras cosas. Algunas más,
otras menos, siempre mejor, desde una perspectiva de sociedad de cuidado que en nuestra cabeza nace, ¿eh? ¿Desde qué? Desde un planteamiento de ética del cuidado, donde hemos tirado el Papa Francisco, que nos dice, chavales, cuando miréis una realidad en la cual haya que construir paz y en el final de la vida, ¿cómo queremos que muera la gente? En paz. Tenemos que coger elementos que construyen, ¿eh?, a la luz del Evangelio, algo que se llama sociedad de cuidado, que nace ¿desde dónde? Desde una ética del cuidado que nosotros iluminamos a la luz del Evangelio y que permite, ¿para qué? Acercarnos a la realidad que es constitutivamente formada, ¿por qué? Por realidades, seres, personas que son limitadas y dependientes, con déficit, ¿eh?, con capacidad de ser, y que eso se satisface en el marco ¿de qué? De la relación. Por lo tanto, lo que hacemos todo el rato es relacionarnos los unos a los, con los otros. ¿Por qué? Porque creemos que antropológicamente lo que somos es seres en relación. No somos objetos, ¿eh? No somos objetos. Somos seres en relación conmigo, con los otros y con lo otro. Por lo tanto, ¿qué es esto de la necesidad? La necesidad nos constituye en seres carenciales. Si tenéis hambre y no coméis, ¿qué os pasa? Aparte de adelgazar, que te mueres. Y si tienes sed y no bebes, te mueres. Y si necesitas relaciones y amistades y no las tienes, también te mueres. Y si no tienes sentido a tu vida, ¿qué te pasa? Te mueres. Puedes seguir respirando, ¿eh? Pero respirar y estar vivo son dos cosas diferentes, ¿eh? Es decir, si no satisfacemos nuestras necesidades, ¿eh?, no nuestros caprichos, ¿eh?, nuestras necesidades, ¿eh?, nos morimos. ¿Por qué? Porque necesitamos satisfacer para sobrevivir, tanto fisiológica como socialmente, para no sufrir, tanto fisiológica como emocionalmente, y para ser humano, ¿eh?, necesitamos satisfacer nuestras necesidades espirituales o de autorrealización. Tenemos que satisfacer estas necesidades. ¿Cuándo? Pues en nuestra tierna infancia, en nuestra infancia adulta, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra adultez, en nuestra vejez, sanos, enfermos o medio pensionistas. Y al final de nuestra vida, exactamente igual. Exactamente igual. Por lo tanto, no deberíamos de olvidar que más del 50%, el 60, el 70% de nuestro sufrimiento es relacional, y es la relación la que nos constituye como personas, y la satisfacción de estas necesidades se van a producir en el marco de la relación. En el marco de la relación de amistad, en el marco de la relación terapéutica, ¿eh?, en el marco de la relación de pareja. Y como decíamos, la fraternidad, ¿qué es? Construir relaciones horizontales y auténticas entre seres humanos plenos y completos, a los cuales vemos como plenos y completos y que tienen, ¿recordáis?, necesidades de déficit, por eso colaboramos para que las puedan satisfacer, y necesidades de ser, que luego veremos, ¿eh?, en la parábola, ¿eh?, del buen samaritano, cuando en esa parábola se construye el vecindario, que es un modo de ejercicio de la fraternidad, ¿eh?, cuando alguien se acerca y posibilita la total posibilidad del ser de aquel que está tirado en el suelo. Y el que está tirado del suelo posibilita la capacidad de ser del que se ha parado y se ha acercado, ¿eh? Porque eso se construye en el marco de una relación auténtica entre dos seres humanos que son capaces de poner algo en medio, que es el amor fraterno, que hace que dos que lo único que hacen entre ellos es competir, pasen a encontrarse. Por lo tanto, el final de la vida también puede ser un lugar de encuentro. Y por lo tanto, los lugares de encuentro también pueden ser lugares de comunión. Y desde nuestra perspectiva cristiana,
¿Nosotros qué le ofrecemos a la gente con la que nos movemos y que puede estar en otras perspectivas diferentes en las nuestras? Y que podemos argumentar desde nuestra fe y desde la razón. Oiga, yo lo que le ofrezco es una relación de comunión humana, relacional, auténtica, en la cual en el final de la vida, en una situación en la que ya no hay cura de la enfermedad, lo que haya es un proceso de verdadera sanación. Bueno, adelanto una palabra sobre la cual me meteré después. ¿A qué nos dedicamos los que estamos en el final de la vida? A sanar. ¿Os suena algo de lo de los corazones afligidos? Claro, algunas veces cuando vamos a los sitios y nos sueltan palabras que hemos oído mil veces, no nos paramos a decir, bueno, ¿qué habrá detrás de esto? ¿Qué es esto, los corazones afligidos? ¿Qué consistirá en sanar los corazones? No hablamos de curarlos, ¿eh? Estamos hablando de sanarlos. Claro, y habrá que pensar. Porque además no debemos de olvidar que nosotros tenemos una tradición milenaria, bueno, bimilenaria. Y detrás nuestro ha habido mucha gente muy lista que ha pensado mucho y ha hecho mucho bien a lo largo de la historia. Y desde que empezaron a poner hospitales, no clínicas, hospitales en los bordes de los caminos para curar a aquellos que peregrinaban y se dedicaban a ayudar a bien morir, hasta hoy, que tenemos estas Rolls Royce llenos de oxígenos, camas, habitaciones individuales, pues lo que nos hemos ido es pasando el testigo los unos a los otros. ¿Para qué? Para que cuando no hay cura, desde una mirada fraterna que nace a la luz de dónde, de la mirada de Jesús sobre el mundo y sabiendo quién eran sus amigos, que tenían las relaciones fraternas que tenían, que son más o menos como las que yo tengo en mi puesto de trabajo, haciendo lo posible, y siendo capaces de mirar lo que habita en lo más profundo del otro, que es ser hijo, hija y por lo tanto hermanos, sin ninguna ingenuidad, sin ninguna ñoñez, y sabiendo que estamos condicionados sociológica, psicológica, neurobiológicamente, con todos los condicionantes del mundo, ser capaces de construir una sociedad de cuidados donde se pueda ejercer esa fraternidad también llegados al final de la vida. Y donde podamos proponer esto de un modo sensato, argumentado y razonable, para que luego cada uno lo pueda llevar adelante desde las percepciones ideológicas, sociales, políticas, etcétera, en las que cada uno esté. Pero lo común es que nosotros sigamos promoviendo una sociedad fraterna. Que esto de ingenuo no tiene nada. Como dice Sebas Mora, que nos lo dijeron juntos, es decir, cuando te llaman buenista, te lo llama siempre un malista. Sí, yo soy buenista. Yo creo en la beneficencia y en la bondad como modo de ejercicio de la justicia y de la no maleficencia. No es suficiente solo con no hacer daño, que es primordial. Estamos llamados a hacer el bien. Se podía haber no girado, Es decir, allí en la tarde del 6 podía haber mirado y dijo, bueno, que sigan, que se arreglen. Yo ya les he creado, que se arreglen. No, que se giró y miró y dijo, Dios, me ha salido bien. Me ha salido bien. Esto es bueno. No solo bueno, es muy bueno. Pues si es muy bueno, habrá que ejercer la bondad, la bondad, como acción social y política transformadora a la luz de Fratelli Tutti, en el que el Papa nos dice que el nivel más alto de la caridad es contribuir a la buena gobernanza del mundo, siendo agentes de transformación y cambio en medio de la sociedad, promoviendo una sociedad fraterna, que en nuestro caso se ilumina en la experiencia de un Jesús que se tenía que ir tirando de los pelos largos que decían que tenía, viendo cómo ejercían la fraternidad pues los 12 aquellos más las mujeres que la acompañaban. Y no cejar en el empeño, no cansarse. No cansarse. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Por lo tanto, aquí hay una pregunta de examen. No os voy a dar la respuesta.
Mugatua ona izan daiteke, lo limitado puede ser bueno. ¿No os lo creéis? Dirían los jóvenes de la plaza, ni fumaos. Nuestra sociedad no se cree que lo limitado es bueno. Si no, ¿para qué? Daros una vuelta voluntaria. Está todo organizado, es decir, internet sin límites. Ir escuchando en la vida de Vitoria, es decir, incluso me imagino que en fiestas ofrecerán cachicachi. Yo ya es que no... Madrid son muy aburridos, pero esta parte cortas, pero... ¿Pero no habréis visto carteles? Bebe sin límites. Vas al burger y puedes comer como sin límites. Todo está así. Vas al parking y puedes aparcar ¿cuánto tiempo? Sin límites. Es decir, lo maravilloso de la vida es vivir como... Es decir, pues eso me imagino que será ser marciano. Me imagino que será ser marciano. Porque en la Tierra, por fortuna, todo tiene límite. ¿Habéis visto el elogio al horizonte de Chillida en Gijón? ¿Habéis puesto? Es decir, le tiene que poner un pedrolo enorme en el que haga un marco, ¿para qué? Para que el horizonte trascendente seamos capaces de acceder a él mediante una ventana. Hasta al misterio tenemos que acceder con límites. Yo cada vez que voy allí levanto la cabeza, porque hay un límite hacia adelante y hay otro límite hacia arriba. Me acuerdo del de Fontiveros. ¿Sabéis quién era el de Fontiveros? Juanito, le llamaba la Tere. San Juan de la Cruz, que dice que para ir a donde se sabe, hay que ir por donde, no se sabe. Por lo tanto, despacito y con buena letra. ¿Puede ser lo limitado bueno en nuestra sociedad? Nadie, quitando dos despistados, creen que lo limitado es bueno. Y por lo tanto, la demencia es un límite. Imaginar, ya cuando a los sanitarios se nos va un poco la pinza, decidimos que los enfermos, según a qué fase llegan, pasan a ser como, lo de los autobuses, terminales. Limitados. Ahora, como nos gustan los eufemismos, es decir, enfermos con enfermedad avanzada y pronóstico limitado de tiempo. ¿Claro? ¿Eso es bueno? Pues normalmente, ¿verdad? No nos parece que sea muy bueno. Claro, y consecuentemente, si pensamos que lo limitado es malo, pues lo eliminaremos. Esto es lo que hacían en la inteligente Grecia con las personas con discapacidad psíquica y mental. Los cogían al precipicio y los tiraban. Que no eran seres humanos. ¿Claro? ¿Claro? Y por lo tanto, ¿cómo calificamos la enfermedad? ¿Como algo bueno o como algo malo? Pues no es ni bueno ni malo, es un hecho. Es un mero hecho, es un hecho más de la vida, que acontece en la vida personal y social de un ser humano, que va a ser quien lo valore como bueno o malo, como dicha o como desdicha, pero lo valoro yo. ¿Desde dónde? Ah, bueno, aquí está el lío. ¿Desde qué parámetros estoy valorando esto, no? Y por lo tanto, un proceso de humanización y de hominización, es decir, está muchas veces condicionado por el hecho de que aparezcan, si me permitís, anormalidades. Es decir, algunas enfermedades y otros procesos. El lunes tengo que hablar del Congreso de Psiquiatría de Arguía, que es una fundación en la que está la diócesis de los de Sin Espuma, los de Bilbao. Y entonces, una de las cosas que ya adelanto que voy a hablar, voy a distinguir entre psiquiatría y salud mental. Son dos cosas diferentes, La psiquiatría, ¿a qué se dedica? A la enfermedad. ¿Y la salud mental, a qué se dedica?
a otras muchas cosas que no solo son la enfermedad. Cuidado, ¿eh? Con ponerle nombre a las calles, ¿eh? Porque a ver si con eso marcamos a la gente. Claro. Y voy a hablar sobre seguridad en salud mental o en psiquiatría. Y algunas veces, en nombre de la seguridad, ¿qué hacemos? Claro, coartamos libertades, ¿eh? Es decir, ¿qué pasa con la autonomía? ¿Qué pasa con el consentimiento informado? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuidado, en el proceso de humanización, aparecen muchas personas que les pasan cosas, algunas de nacimiento y otras adquiridas. Y eso genera sufrimiento, es cierto, y también capacitación, ¿eh? Necesidad de déficit y necesidad de ser, las dos. No olvidéis al joven aquel de 33 años, al que le habían dado una paliza, en el que lo habían dejado medio muerto, que lo suben a lo alto de un monte, lo clavan encima de un tronco y donde hay unas señoras sosteniéndole la mirada amorosamente. Aquello que allí está pasando, ¿es un lugar de sufrimiento solamente o es un lugar de capacitación? Hombre, un chollo no era. Y una de las mejores cosas que le pudo pasar en la vida, tampoco. Eso de aparta de mí. Pero no es solamente un lugar de destrucción. También es un lugar de capacitación. No un lugar de crecimiento. Cuidadito con el lenguaje que el capitalismo neoliberal nos ha regalado, ¿eh? Desarrollo, crecimiento, que los compramos así y decimos, no, el final de la vida es un lugar de capacitación y crecimiento. Tururú, Manuela. Tú no has visto una persona con demencia avanzada en la vida. Ni es un lugar de crecimiento ni de desarrollo. Pero sí puede ser un lugar de capacitación, ¿eh? Te puedes encontrar con mujeres, algunos con forma mía, que te miran amorosamente y te sostienen la mirada y te recuerdan con su presencia que no dejaste de ser digno ni un solo momento. Anda, ¿tendrá esto que ver algo con la fraternidad? ¿Tendrá esto que ver con... ay, ¿será así como tú me ves, Dios mío? Nunca fuiste más hijo mío que... Hombre, a no ser que apareciera una voz pegando gritos, quizá el wifi de aquellas señoras que ni siquiera eran consideradas seres humanos al pie de la cruz era lo que igual estaban transmitiéndole a aquel que allí estaba muriendo. En esta experiencia de sufrimiento y amenazado por la destrucción, también este puede ser no un lugar idealizado, ¿eh? Y ñoño, no, sino puede ser un lugar de capacitación en función de la amenaza que el hecho supone, de los recursos que uno disponga y del significado que eso tenga. Que no me la quitáis, que la doy. Que no me la quitáis, que la doy. Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, hay vidas que pueden ser autorrealizadas. Y por lo tanto, ¿cuál es nuestra misión cuando no hay cura? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál debería ser nuestro objetivo? El de la pastoral de la salud, de Cáritas, de todos aquellos que están en los lugares de sufrimiento social, de salud. Ayudar a construir proyectos de vida autorrealizada en instituciones justas. Y construyendo relaciones justas. ¿Para qué? Para lograr vidas de calidad. Es decir, porque el criterio de santidad de vida, sabéis que esto suena bien, ¿verdad? Lo de santidad de vida. Bueno, esto quiere decir que la vida es un valor. El criterio de santidad de vida que los bioeticistas solemos utilizar, ¿qué es la santidad de vida? Que la vida es un valor y que es un valor no relativo, que es un valor absoluto, que no depende de lo bien que te caiga o de lo hija o madre que sea, ¿eh? Por lo tanto, hay una dimensión objetiva de la vida, que es la santidad de vida. La vida es un valor, ¿eh? ¿Eh? Es un valor absoluto.
por fortuna no. Es un valor fundamental, pero la puedo dar, la puedo entregar, la puedo donar. Puedo quedarme el último en el incendio para sacar a los que están. Pero también hay una dimensión biográfica que es el criterio de calidad de vida, porque cuando hablamos de calidad de vida, de nuevo tenemos que mirar desde qué perspectiva llamamos a las cosas calidad de vida. Entonces, si yo busco calidad de vida a la luz del Banco Santander, del BBVA, de Trío 2 Bank, me da lo mismo, es decir, desde ahí, pues calidad de vida será una cosa, ¿verdad? Si veis a la inmobiliaria de las casas caras de Vitoria, esto de las de San Prudencio, me imagino que seguirán estando por ahí, la calidad de vida será una cosa, y según Caritas Diocesana, si lo veis a Ramón, si oís a Ramón, pues posiblemente calidad de vida sea otra cosa. Bueno, pues Ramón y yo pues somos amigos desde que íbamos juntos al instituto. Es decir, no coincide siempre con el bienestar. La calidad de vida y bienestar, algunas veces no es lo mismo. Hacer bien, ser bien, estar bien. Decía el difunto Francisco Álvarez, que es el Camilo que a mí me hizo responsable de servicio del centro. Él decía en un librito muy poquito, que yo creo que está publicado en Emen, distingue entre estar bien, hacer bien y ser bien. Uno puede estar hecho un carajo, si me permitís, no poder hacer nada y ser un gran bien. Y de nuevo la cruz. Jesús estaba bien. Tiene pinta, según cuenta Marcos, de que muy bien estar no estaba. Y hacer hacía bien. Bueno, si queréis teológicamente, sí, bueno, pero clavado, mucho bien no haces. Ser bien, quizá por lo tanto, nosotros tendremos que aceptar que cuando no hay cura y nos acercamos a la experiencia de sufrimiento, pues igual nos toca hacer un poquito de bien. Igual no nos vamos a sentir muy bien y tendríamos que estar muy preocupados por ser un bien. Desde las claves de fraternidad, de construcción de una sociedad de cuidados, en la cual, llegadas estas situaciones, nos demos cuenta. Y como dice Fries, de que un perro que se muere y que sabe que se muere como un perro y que puede decir que sabe que muere como un perro, eso es lo que un hombre es. No nos gusta mucho la definición, ¿verdad? Pascal dirá que la grandeza del ser humano es darse cuenta de su mendicidad. Claro, y esto no sé si a vosotros os cabrea, pero yo, que soy guipuchi, de un poquito más arriba, y que mi parroquia, pues yo lo siento, está el obispo aquí, pero hay cosas que no son comparables. Esta es mi parroquia, yo soy de ese barrio. Cabreo que tiene la señora esta, con su hijo muerto a los pies, levantando la cabeza al cielo, pidiendo cuentas, ¿por qué? Y nosotros escuchamos. Y nosotros somos como estos que están aquí abajo. Unos no quieren ver, otros no quieren escuchar, otros no se enteran de qué diablos están pasando. Pero todos ellos, vaciados, vaciados, porque somos carne de espíritu. Y en la medida en que nos vaciamos, esto era de cuando yo estudiaba físicas, el centro de gravedad cambia. Y cuando te vacías, tiendes, como dice Oteiza, hay una imagen maravillosa de un franciscano que está en Pamplona, tiendes a tirar hacia dónde, hacia arriba. Por lo tanto, cuando no hay cura y al final de la vida, quizá desde la fraternidad, no queriendo ver, no queriendo escuchar, preguntando por qué tiene que haber sufrimiento en el mundo, sabiendo que no tenemos respuesta, y que muchas veces lo que tenemos que hacer es sostener la pregunta, podemos responder siendo bien, haciendo bien y aceptando que el límite no es malo, sino que nos puede hacer competentes en la realidad. ¿Por qué? Porque la trascendencia
La trascendencia no es una característica inmanente nuestra, sino que es la respuesta de quien se convierte un contemplativo en la acción, aquel cuya característica fundamental desde el principio es contemplarnos desde el principio de los tiempos amorosamente. ¿A qué se dedica Dios? Dicen que la contemplación, la creación es contemplarnos amorosamente. Que parece ser que de estático con S no tiene nada, sino que es extático con X, que es no parar de hacer cosas. Y aquel que me contempla, ¿cómo le respondo yo? Contemplativamente. Como dicen los benedictinos de Leyre, dejándonos rezar. ¿Qué es lo que hacemos cuando pronunciamos la liturgia de las horas? Dejándonos respirar por Dios. ¿Cuál es, por lo tanto, el problema? El problema no está en la dependencia. El problema no está en el límite. Como dice Xavier Echeverría, profesor de la Universidad de Deusto, el problema es cuando renunciamos a la caridad, dicho desde perspectiva teológica cristiana, o a la solidaridad, si lo decimos desde una perspectiva laica. Y si me permitéis, tiro de algún maestro, en este caso budista, que tampoco pasa nada por copiar a los listos del otro lado del río, no pasa nada, todo llega al Zadorra, al final no pasa nada. De tal manera que si tú eres yo y yo soy tú, ¿no es evidente que nosotros intersomos? Tú cultivas, a mí me parece esto maravilloso, tú cultivas la flor en ti mismo, para que así yo sea hermoso. Yo transformo los desperdicios que hay en mí para que así tú no tengas que sufrir. Yo te apoyo, tú me apoyas, estoy en este mundo para ofrecerte paz. Ahora pasamos de Thich Nhat Hanh y nos vamos a Francisco. ¿Recordáis que era lo de paz? Compasión, cercanía, serenidad, búsqueda del hermano, confraternidad. Es decir, cada vez voy poniendo ahí más piezas del dominó. Tú estás en este mundo para traerme alegría. Esto tiene que ver con la sociedad de cuidado. Nosotros, ¿cómo entendemos la sociedad de cuidado? Como un lugar interdependiente, donde seres humanos plenos y completos se relacionan desde la fraternidad. Nosotros la comprendemos desde una clave evangélica, donde hay alguien que es un ser profundamente limitado, al que nosotros le llamamos maestro y del que decimos que pasó por nuestra vida haciendo el bien, y solo él tiene palabras de vida eterna. Y a la luz de ese que construye fraternidad, cada uno desde sus carismas, desde sus ministerios, desde sus visiones del mundo, construye una relación con los otros en las que el marco de relación es lo fundamental. Nos relacionamos con nosotros, con los otros y con lo otro, de tal manera que lo que entendemos es que nuestra condición existencial es ser vulnus, es decir, heridos. Lo desarrollamos desde la fragilidad. Aceptamos la necesidad como condición también necesaria, y es necesidades de déficit y necesidades de ser. Y por lo tanto tenemos una visión un poco más amplia y más completa. ¿Sí? ¿Digo alguna cosa más? Por lo tanto, cuidadín, 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 la humanización se ha puesto de moda. Y por lo tanto, a mí que me toca hablar mucho de estas cosas, demasiado algunas veces, el otro día estaba hablando en el clínico, tenía ahí un montón de enfermeras y demás, y dije, la voy a liar. Dije, la voy a liar, ¿por qué? Porque entonces les hice un montón de propuestas de humanización, estaban todas encantadas. La justicia no aparecía por ningún lado, globos, pintar, no sé cuánto, hacíamos un montón de el Leola, el lecturas, el pronto, todo lo que fue a papel cuché de acción social. ¿Y la justicia? ¿Dónde está la justicia? La humanización tiene que ver con la justicia. ¿Conocéis este cuento? ¿El de Higinio? Pues todo lo de la humanización nace de aquí, ¿eh? Os lo resumo. Había un señor que se llamaba Cuidado, que era más o menos como Caperucita Roja en esta... Iba tirín, tarán, paseando, y de repente a este buen hombre, cavilando, encontró un trozo
de tierra y empezó a moldearlo. Mientras pensaba para sí qué había hecho, se le acercó Júpiter. Y cura, traducido cuidado, le pide que infunda su espíritu sobre esto que él había modelado. Y claro, de repente aquello cogió vida y cuidado quiso ponerle nombre. Y Júpiter dije, que a este le he dado yo la vida. Y empezaron a liarla. Y en medio del follón, en medio del follón, apareció el que había puesto el material, el proveedor, que era Telus, la Tierra, y dijo, chavales, a ver, bueno, a ti se te ha ocurrido, tú le has dado la vida, pero aquí la materia prima la he puesto yo. Esto es como Hacienda, aquí hay que pagar impuestos. Entonces esto que habéis creado es mío. Bueno, ya veis, tres. ¿Os imagináis tres? Con un pincho tortilla en la mano y un chiquito discutiendo sobre quién es el dueño, pues ya lo veis. El follón ya era grande. Y entonces, cuando hay follón, ¿quién aparece siempre? Saturno, allí con sus anillos. Y entonces puso orden y dijo, bueno, vamos a ver. Y le dijo a la Tierra, mira, por haber puesto tu el material y el cuerpo, cuando éste termine su camino, volverá a dónde. ¿A dónde ha venido? Al Telus. Oye, al otro, que le puso la energía, cuando lo que le has puesto, tiqui, 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 vuelva por donde ha venido. ¿Sí? Y mientras camine, esto pertenece a cuidado, porque es quien le dio la forma al ser. Y en cuanto al litigio sobre el nombre, que se llame Homo, puesto que está hecho de tierra, de humus. Por lo tanto, mientras estamos vivos, no somos ni de Júpiter ni de Telus. Somos de cuidado. Hombre, algunos podrían decir, sí, sois de cuidado, pero no es esa acepción precisamente. Es decir, la característica propia del ser humano es su capacidad de cuidar. En Atapuerca, podéis ir y verlo tranquilamente, aparecen restos en los que los homínidos que no eran todavía sapiens se dedican a cuidar entre ellos. Algo hay en nuestro proceso de evolución que nos ha llevado a la construcción de la ética, del deber, de lo que es correcto, a integrar empáticamente el otro y sus necesidades y sus miedos, a comprenderlas y a responder compasivamente. Hay algo en nosotros que nos caracteriza. Por lo tanto, ¿qué es nuestra esencia como seres humanos? Cuidar. Por lo tanto, la humanización no es, no es un montón de iniciativas buenísticas de estas de... No. Tiene que ver con el compromiso ético, con el deber, con el deber moral de hacer frente a la común vulnerabilidad, construyendo salud, aliviando el sufrimiento y acompañando en el final de la vida. Y eso, entre otras cosas, pasa por la construcción de un sistema de protección de la salud justo y equitativo. Y hay religiosos y religiosas llevan levantando chiringuitos de cuidado, sin ánimo de lucro, cuidado que esto no es nada menor, en medio de la sociedad del capitalismo neoliberal, en el que el beneficio económico es San Dios es Cristo, y por lo tanto, ante el beneficio hay que agachar la cabeza, nos encontramos con un montón de mujeres y hombres buenos que deciden construir la fraternidad sin ningún ánimo de lucro. Y esto de menor no tiene nada, Esto no es contracultural. Esto es un escándalo. Y somos nosotros, quienes hacemos esto, Desde Cáritas, desde las congregaciones religiosas, desde las fundaciones diocesanas, desde el trabajo de las parroquias, desde la visita domiciliaria, siendo bien, haciendo bien. Y muchas veces pasándolo muy mal. Por lo tanto,
Es decir, tenemos el deber moral de colaborar con la sociedad construyendo sistemas de protección de salud justos y equitativos, donde el objetivo último es mejorar la salud integral del paciente. E integral, esto no es lo del pan, sin olvidar las de los profesionales, sin olvidar las de las instituciones que también tienen alma y que intervienen en el proceso de curar y cuidar. Y confiar en el ser humano no es ingenuo. Mansos como palomas, astutos como serpientes, pero desde una profunda confianza en el ser humano. No estamos legitimados para vivir desconfiando. No es nuestro lugar en el mundo. Por lo tanto, promoviendo una medicina, una asistencia centrada ¿en quién? En las personas. No en el beneficio, no en la ideología, no, en las personas. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el motor de esa humanización? La preocupación por el otro, vulnerable, por el otro en necesidad, el otro que me interpela y promoviendo dos clases de cuidado. El cuidado competente y el cuidado personal. Cuidado competente, que es deber ético. Es un deber, ético. Es decir, con conocimientos, aplicando de un modo correcto, aplicando adecuadamente cuidados y técnicas, investigando, teniendo conocimiento, pudiendo dialogar con los otros de tú a tú. Y desde el cuidado personal, superando el principialismo ético, por mucho que apareciera con Beauchamp y Childress, con los jesuitas en Georgetown, que está muy bien, y algunos hemos estudiado allí, pero hay que volver a las éticas de virtudes, con el trato afectivo, la confidencia, la amistad médica, la compasión, porque una cosa es que tengamos herramientas para tomas de decisiones éticas donde haya problemas de equipo, pero luego cuando yo entro en mi habitación no puedo funcionar desde el principialismo ético de la no maleficencia, justicia, beneficencia y autonomía, sino que yo tengo que aprender a tocar el chistu, la guitarra o mi piano de un modo virtuoso, y eso quiere decir entrenar, entrenar y entrenar ciertas virtudes, algunas de las cuales eran teologales. La compasión, la mirada prudente, la ponderación, la escucha, la cercanía, la paciencia, la generosidad, la gratuidad. No hay que desarrollarlas todas, no da tiempo. Los 82, 84 de media mujeres, varones, no nos da tiempo. Pero bueno, con 3 o 4. Por lo tanto, me tendré que preguntar, ¿qué es cuidar? Acabo en 5 minutos. ¿Qué es cuidar? Y solamente os voy a dejar los titulares, porque lo he ido contando. Así, si otro día me llamáis, pues vengo a hablar solo de esto, que creo que esto da para una semana, cada una de estas diapositivas. Cuidar es comprender la vulnerabilidad del otro. Y esto es una actitud existencial. Pensar en cuánta gente viene a hablar con vosotros. O a cuánta gente llamáis para hablar. Desde quien se acerca a donde el señor obispo a pedir ayuda, a quien te pide perejil en la puerta de al lado. Es decir, hay un acto interno profundo, que decía Carl Jaspers, Carl Jaspers, premio Nobel de literatura, maravilloso médico, decía, es decir, querer comprender es darme cuenta de que el otro existe. Esto es tan complicado. ¿Cómo? Sí, sí. Delante no tengo un objeto, tengo un sujeto totalmente otro que existe. El otro no es un espejo donde yo me reflejo. Eso se llama en psicología proyección. No, no. Decía José Antonio García Monge que una de las cosas más fáciles es coger un espejo y gastarte dinero en nitrato de plata para coger un cristal, perdón,
que podría ser una ventana y gastándote el dinero en nitrato de plata convertirlo en un espejo en el que tú solo te mires. Él lo decía mucho mejor. Yo pues, intento decirlo de un modo más divertido. Es decir, me tengo que dar cuenta de que hay un otro y por lo tanto el ser humano es un ser trascendente. Alguien que es capaz de atravesar los límites materiales y sensoriales superando lo objetual que hay en nosotros. Tú eres un objeto, claro que es un objeto, que pesa 72 kilos, que mide 1,68, que yo qué sé, lo que fuera. Pero eso, no, hay que superar esa dimensión objetual y darme cuenta que eres un ser totalmente otro y por lo tanto un ser trascendente. Y tengo que comprender esa trascendencia. Y por lo tanto tengo que comprender que ese que tengo delante está sufriendo, ¿por qué? Porque es un ser que anhela plenitud. ¿Recordáis lo del pan integral? Pues uno de los cereales del pan integral que somos es nuestro profundo anhelo de plenitud. Y yo tengo que comprender que el otro totalmente vulnerable anhela su plenitud. Bueno, ya he comprendido al otro. Y después de comprenderlo, ¿qué tengo que hacer? Velar. Watch with me, decía Cicely Sanders en inglés, que parece que las cosas son más caras. El otro día estuve en Samaniego. ¿Habéis estado en Samaniego? Aparte de las bodegas. ¿Habéis estado en la iglesia de Samaniego? ¿Y habéis visto los pasos de Semana Santa? Pues hay uno que está debajo del coro, que es de traca marinera. Y entonces está Jesús de rodillas y delante hay los tres apóstoles que fueron, allí había tres, dormidos pero como marmotas. Y entonces lo vi, fotografié y estaba en ese momento, había un congreso de cuidados paliativos y lo colgué, ¿no? Y dije, esto es velad conmigo. Es Jesús el que está velando el sueño de los otros tres. Tócate los pies. Es decir, cuidar es velar por la circunstancia del otro. Es acompañar allí donde él quiera ir, velando por el respeto a la autonomía del otro. Cuidar supone ponerse a uno mismo en paréntesis, estando convencido de que incluso de que para el otro sería mejor otra cosa, pues hay un paréntesis sujeto. Y es cuidar también en el conflicto. Es cuidar en el conflicto. Supone no tener una actitud pasiva en la que uno no expone su visión, sino que la expone, pero la expone pacíficamente. No hay que callarse. Hay que decir, pero hay que decir pacíficamente. Hay que decir pacíficamente. Y yo que tengo una edad y que me ha tocado por fortuna leer un poquito y algunos de tus predecesores no han callado ni uno, ni en Vitoria, ni en Bilbao, ni en Pamplona, ni en San Sebastián. Y siempre han hablado pacífica y pacificadoramente. Velando por la circunstancia del otro. Velando por la circunstancia del otro. Pero también es resolver el cuerpo de necesidades del otro. Si no buceo en su circunstancia, no puedo. Supone su conocimiento y la comprensión de la circunstancia. También es preocuparse y ocuparse del otro. Y es preservar su identidad y también es cuidarse a uno mismo. Para cuidar con conciencia, es decir, dándose cuenta, interioridad, y dando cuenta, compromiso. Hay un trabajo hacia adentro en el proceso de cuidar y un trabajo para afuera. No, hay que ser muy comprometido. Sí, sí, pero no como pollo sin cabeza, dándose cuenta. Y para darte cuenta tienes que decidir. No sé si os gusta la fotografía, a mí sí, mucho. Y ahora tenemos el problema de las digitales en las que no hay que revelar. A mí me parece que hay que decidir qué líquidos vas a utilizar para revelar.
Entonces, hay líquidos que tienen un botecito, en el bote pone Marcos, en otros pone Mateo, en otro pone Lucas, en otro pone Juan, en otro pone Pablo Alos, Santiago Alos, Paco I, JP2, B16, P6, J23, Bat, Palo Palo. Es decir, tendremos que decir qué líquidos vamos a usar para revelar la foto. Porque según dónde metas, no revela igual, ¿eh? No revela igual. Y por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿eh?, no es apologética, pero sí es chispas armaturic, ¿eh? Tenemos que afrontar la realidad para tener una palabra sensata en medio del mundo, para poder defender, como decía Mencius, un maravilloso profeta budista, decía que me gusta mucho, que me gusta mucho la vida, pero si tengo que darla, la doy, porque me parece que hay algo más importante, que es el deber, lo correcto, lo justo, lo que merece la pena, que me lleva a renunciar a. E incluso puedo dialogar con gente como Amartya Sen, bangladesí, ateo, premio Nobel de Economía, y Martha Nussbaum, cristiana, católica, enfermera, filósofa estadounidense, que dicen algo que a alguno posiblemente le sorprenda. Preguntados estos dos, que son dos grandes popes de la humanización en el mundo, un ateo, premio Nobel de Economía, Amartya Sen, una enfermera, cristiana, católica, filósofa estadounidense, dicen, hay un cuento, permitirme, hay un cuento que dice que pasaba un señor que bajaba de un sitio, que iba para otro, iba cargado su burro de cosas, se encontró con un señor que estaba tirado en el suelo, que no juzgó lo que hicieron los otros, que posiblemente hicieron lo correcto según su ley, pasar de largo. ¿Por qué? Porque no querían contaminarse, camino que iban al templo, no sea que murieran esa noche y por lo tanto no se quedaran más que condenados para ir al Sheol. Y este señor se paró e hizo el bien. Y cuando le tocan las narices un poco al que cuenta el cuento, dice, pero vamos a ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Párate, detente, gasta de lo tuyo. Pon tu conocimiento. Cárgate los muros de la enemistad. Construye un vecindario. Y en ese vecindario intenta ser fraterno. Haz lo mismo. Pues esto es a lo que nos invita, a pararnos, a detenernos, a entrar y en marco de una sociedad de cuidados y en el marco del final de la vida, construir esto. ¿Qué aporta el Evangelio a todo esto? Bueno, a mi modo de entender, hay dos cosas que el Evangelio aporta y no quiero callarme sin dejarlas de decir, bueno, aparte de estar diciendo todas estas cosas que estoy diciendo. Para mí el Evangelio, en este contexto, puede ser otras cosas, pero en este contexto me parece que estoy hablando del mensaje de Jesús convertido en vida en medio de una comunidad de creyentes y en cada creyente en particular. Y creo que el Evangelio se constituye en una relación circular entre mensaje y vida. Es al mismo tiempo una forma de entender las cosas, los acontecimientos o a uno mismo y una manera de vivir. Sigo diciendo, el Evangelio me parece líquido revelador. Dicen, el Evangelio está revelado, sí, como líquido revelador. Como líquido revelador. Y este mensaje convertido en vida es lo que hace que existan creyentes. Claro, como ya no rezamos el credo en latín, pero si, no es lo mismo creer en la Iglesia que creer a Dios. El credo no dice creo en Dios, dice creo a Dios. Esto es un creyente, es alguien que le cree a alguien. A la Iglesia le puedo creer en diferentes niveles. Diferentes niveles. Pero a este, al jefe de la banda, le creo a él, a él, en mi relación interpersonal mediada. Pero a él. Y respondo confiadamente a su confianza en mí. Es decir, que la fe no es nada más que el lenguaje de respuesta. Que te estoy mirando, que te estoy contemplando, que te estoy buscando, que te estoy llamando. Y tienes esta cosa de la fe para responder.
Este mensaje convertido en vida es el que nos hace creyentes. Ahora bien, también aquí se da otra circunstancia. Si el creyente, por decisión personal y al mismo tiempo por pertenecer a una... Es decir, se da otra circularidad, ¿eh? Perdón. El creyente, por decisión personal y al mismo tiempo, lo es porque forma parte de unos otros que también son creyentes. No soy creyente. Soy creyente fraternalmente. Y además esa fraternidad, pues la representamos, la escenificamos, si me permitís. Por eso lo del domingo es tan importante. He dicho el domingo, ¿eh? He dicho la misa del domingo. He dicho todo el domingo. Es un modo de estar en la vida. Y dentro de esa está la comida del domingo, las comidas del domingo, las meriendas del domingo, los chiquitos del domingo, todo lo que el domingo de la vida nos ofrece. Porque nuestro horizonte no es el lunes a la mañana. Nuestro horizonte es el domingo. Y creo que hay ciertas prácticas humanizadoras del cuidado. ¿Sí? Cuatro y acabo. Primero, dándonos cuenta de que ha cambiado el modo de morir. Es decir, estos son los cuatro modos de morir que hay hoy. Hay cuatro modos de morir. Vas, ¡pum! Se llama accidente, que es el primero. Es decir, son los pacientes oncológicos, bam, y de repente hay un cambio, ¡pum! Y se nos mueren. En el 2 hay alguien que tiene una enfermedad avanzada de órgano, es decir, como tuviera un EPOC, un cáncer de pulmón o lo que sea, y va poco a poco, deterioro agudo, tal, y al final llega al final. Hay un tercero que tiene que ver con la fragilidad y con la demencia, que es el último que veis, que es cae poco a poco. El primero se da la torta con un accidente, el segundo es una enfermedad oncológica y va cayendo tal, el otro es una enfermedad de órgano y el otro es la demencia. Estos son los modos de morir hoy. Antes la gente se moría fundamentalmente de infecciones. La inferenza, las pandemias, esto era el modo habitual de morir. Y esto nos ha llevado a que existe una realidad que es una cosa llamada cronicidad. Y esta cronicidad, es decir, pasar mucho tiempo enfermo, ha llevado a la cultura paliativa. Los paliativistas empezamos en la agonía, que es esta cosa que pasa entre las 24 y 48 últimas horas de la vida de una persona. Luego fuimos a la semanalidad, luego fuimos al último mes, luego a los 3 meses y ya llevamos bastante tiempo diciendo, oiga, que paliatividad no es una situación existencial, es un modo de abordar la situación existencial de una persona que tiene una enfermedad crónica, que va a ir avanzando y que tiene un pronóstico limitado de tiempo y ese límite luego va a ser unos meses, unas semanas, unos días. Claro, va el Papa y le da por meterse en este charco. ¿Recordáis lo que hablaba al principio, verdad? Y dice, cuando se mete en este charco, le escribe una carta. Yo no sabía que las relaciones en el Vaticano eran, se escriben cartas entre los que están allá. Y le escribe una carta a Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia por la Vida, en el que el Papa se mete de nuevo en otro charco y dice, nada, de cuidados paliativos, muy bien. Pero sobre todo cultura paliativa. ¿Cómo? Y los paliativistas que nos leemos a la gente, dice cultura paliativa. No dice cuidado paliativo, dice cultura paliativa. Y dices, a ver, ¿qué le han soplado a este hombre al oído? Que ha visto algo que no nos habíamos dado cuenta los paliativistas, que somos los más listos del mundo en estas cosas. Pues viene el Papa y nos dice, no, que estéis demasiado centrados en el cuidado y aquí hay que meter la mirada en la cultura paliativa. No es solo cuestión de los cuidados paliativos. Aquí esto da para una semana. Es decir, se le ve preocupado al Papa por cuidar a los más frágiles, cuidar siempre, no abandonar nunca. Y Francisco se opone al llamado encarnizamiento terapéutico, pero como se opuso en el año 1951, Pío XII. Sabe que muchas personas mueren de una forma angustiante, con dolor y en soledad, y que para dar una respuesta adecuada se requiere un suplemento de sabiduría, atentos, que este no da puntada sin hilo, un suplemento de sabiduría porque hoy es más
insidiosa la tentación de insistir con tratamientos que producen potentes efectos en el cuerpo, pero no benefician al bien integral de la persona. El que había es un jesuita que sabe que en los países ricos corremos el riesgo de depender más de la disponibilidad económica de las personas que de las efectivas exigencias de la curación. Y entonces yo digo, bueno, vamos a ponernos a pensar en esto que el Papa dice. ¿Qué consecuencias puede haber? Claro, y entonces yo cuando empiezo a repasar, me doy cuenta de que en el año 1990, es decir, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define cuidados paliativos, dice, cuidados paliativos es el cuidado total y activo, es decir, no paramos de hacer cosas, de pacientes, no dice personas, dice pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. Por lo tanto, lo importante, ¿qué es? ¿Qué es importante? La enfermedad. En esta definición, lo importante es la enfermedad. Y por lo tanto, es primordial el control del dolor, lo psicológico, lo social y hasta lo espiritual. ¡Qué bien! ¡Fantástico! Ya está, todo. Pero lo importante, ¿qué es? La enfermedad. Son interdisciplinares, hay que afirmar la vida, consideran la muerte como... Todo esto está muy bien, pero lo central es la enfermedad. Y un poquito después, en el 2002, algo sabe esto, dice, los cuidados ya no son, ¿recordáis? No son un tratamiento... aborda una enfermedad que no se cura. Como decía Sor Daniuska, ¿qué hacemos cuando no hay cura? Sino que son un enfoque, una mirada, una perspectiva, una visión, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, ¿recordáis? Biológica y biográfica. Biológica y biográfica de los pacientes y de las familias, que van a tener que afrontar una situación vital que es la de la enfermedad, donde hay un compromiso vital y que vamos a tener que hacer prevenir, aliviar, y para ello vamos a identificar con tiempo y con una esmerada valoración del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Pero aquí hemos cambiado la perspectiva, lo que tenemos es un enfoque y lo que ya tenemos en medio no es una enfermedad, sino lo que tenemos es una persona. Y por lo tanto, vamos a cambiar de paradigma. Ya no vamos a hablar solo de curar la enfermedad y luchar contra la muerte, ese gran enemigo. No, sino vamos a hablar de prevenir, vamos a hablar de aliviar, vamos a hablar de atender y curar, vamos a hablar de cuidar y vamos a hablar de evitar la muerte prematura y buscar una muerte tranquila. ¿A qué nos dedicamos? A mí me parece apasionante. La Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, a la luz de esta nueva visión, y además con un señor que levanta la voz desde Roma y dicen, oiga chicos, que os estáis quedando cortos, que en vez de fijaros en el cuidado tenéis que promover una cultura paliativa, tenéis que promover una muerte tranquila, en paz. Y por lo tanto tenemos que recuperar, si queremos una cultura paliativa, el enfoque de fondo de los cuidados paliativos. Y el enfoque de fondo, el enfoque de fondo es esto que dice Balfour Mount, ahí en esta diapositiva abajo. Es decir, ¿a qué nos dedicamos los paliativistas? Estaría bien que los paliativistas supiéramos que nos dedicamos a esto. Nos dedicamos a promover la calidad de vida óptima. No perfecta, no maravillosa, no excelente, la óptima, lo mejor que se puede, y fomentar su sanación. ¿Os acordáis de sanar los corazones afligidos que os decía antes? ¿Vais viendo todas las palabras que os he ido regalando en la última hora? Sanando, lo cual supone cambiar hacia una experiencia de integridad y plenitud. Por lo tanto, ¿qué es sanar? Sanar es ayudar a que alguien muera entero, íntegro y completo. Y eso no depende de lo que yo haga. ¿Lo facilita o lo dificulta? ¿Eso depende de qué? Del otro,
depende del otro. ¿Y cuál es mi tarea, mi misión como voluntario, como asistente espiritual, como médico, como lo que sea? Me toca facilitar, impulsar, promover. ¿Recordáis que era cuidar? Era velar, era comprometerse por las necesidades del otro. Haciendo todo eso, lo que ayudo es a que ese que es mi hermano, no mi paciente, es mi hermano que tiene ahora un rol de paciente, pero no deja de ser mi hermano, pueda morir entero, pleno y completo. Y de tal manera que otras cosas que son muy interesantes, como el confort, etcétera, sean base terapéutica e instrumentos, pero sin renunciar a la finalidad, que es la sanación. Que las personas mueran sanas. Y para morir sano, ¿cómo hay que vivir? Sano. Acabo. Como los americanos son un poco listos, hay una cosa, no sé si, me imagino que no es vuestro trabajo, la mejora de la calidad de los cuidados espirituales como una dimensión de los cuidados paliativos, el informe de la conferencia de consenso. Si alguien lo quiere, se lo mando. Es decir, Cristina Puchalski, que es una médico estadounidense, Puchalski, polaca, católica, junta a una pandilla de popes, de gente muy conocida en el mundo, Chochinov, judío, Sulmasi, el padre del modelo biopsicosocial espiritual. Claro, porque una de las cosas muy graciosas es que si os dedicáis hasta el mundo de la salud, todo el mundo se le llena la boca del modelo biopsicosocial espiritual, que es biopsicosocial y al final el espiritual. Bueno, pues eso no es el modelo biopsicosocial espiritual, eso es falso. Eso lo dice quien no ha leído a Sulmasi. Esto es como cuando suelen hablar del sanador herido de Henry Nouwen duelo y melancolía de Freud. Yo más de una vez cuando voy a la universidad a dar clase les digo a los alumnos, seguro que ustedes han leído este tomazo de 276 páginas llamado Duelo y Melancolía. Y yo digo, sí, son 8 páginas. Por eso no lo encuentran, me imagino, ¿no? O se pone la gente a hablar del sanador herido de Henry Nouwen y dicen unas cosas que tú estás allí, yo que me he leído ese libro unas 230 veces o menos, y dices, esto no dice, ¿no? Pues bueno, Cristina Puchalski junta a la gente en Estados Unidos y dice, pongámonos de acuerdo qué es esto de la espiritualidad en la clínica y cómo se aborda, de tal manera que en vez de hacer de gurús, hagamos de lo que tenemos que hacer en un marco científico, de gente de ciencia, que hagamos esto. Y entonces llegan a unas conclusiones estos chavales. Uno, todo paciente, Estados Unidos, todo paciente debería de recibir una evaluación espiritual sencilla y eficiente a la entrada. ¿No decíamos que teníamos que atenderlos integralmente? Yo voy a publicar ahora un artículo sobre las 1.500 últimas historias clínicas que he recibido en la unidad de cuidados paliativos y cómo aparece detectado o no detectada las necesidades espirituales. Yo voy generando evidencia. No me hace muy popular algunas de las cosas que publico, pero bueno, creo que hay que generar evidencia de cómo la espiritualidad está en boca de todos los paliativistas del mundo y luego a la hora de la verdad no aparecen detectadas. Nunca es motivo de derivación. Los hermanos de San Juan de Dios acaban de publicar hace ahora un par de años un documento sobre sufrimiento espiritual y existencial como motivo de sedación paliativa. Pues si es un motivo de sedación paliativa, el sufrimiento existencial y espiritual, habrá que ponerle nombre a las calles. Y para ponerle nombre a las calles habrá que identificarlas. Y tendremos que saber cuáles son las necesidades espirituales. Las de José Carlos Bermejo, 10. Las de Javier Barbero y mías, 11. Hombre, hay que hacerle la contra al jefe. Las de la Sociedad Española de Paliativos, taxonomías, listados. Bueno, dos, los profesionales de la salud, yo, deberían adoptar e implementar instrumentos estructurados de valoración para facilitar documentación de las necesidades. Tres, todos los miembros del equipo, el voluntariado incluido, debería demostrarse atentos, sensibles y preparados para reconocer la angustia espiritual y derivarla. Iros a una urgencia, a ver quién detecta esto. Y no estamos hablando para resolverlo con sacramentos, Los sacramentos serán recursos espirituales necesarios en el marco de un proceso de acompañamiento. No son actos mágicos. Son lugares de encuentro celebrativo. Necesarios. Que ayudan a concluir bien la vida. Y algunas veces, algunos me miran así. Vosotros en San Camilo ofrecéis nunca.
cuando se ofrecía, hace 15 años, cuando yo empecé a trabajar en San Camilo, se celebraban unas 30 unciones al año. ¿Sabéis cuántas se celebraron el año pasado? 182. ¿Qué ha pasado? Que acompañamos. Y que acompañando detectamos cuáles pueden ser los recursos necesarios que esa persona puede tener para ese momento de la vida. Y da la casualidad de que la tradición cristiana tiene un abanico de posibilidades descomunal. Desde el silencio, desde la oración, desde las devociones particulares, desde las imágenes, desde las estampas, a los sacramentos. Viáticos, medidos, una media de 14, uno de cada 3 pacientes de la unidad. ¿Qué ha pasado? Pues que detectamos historia espiritual, pero no solo nosotros, enfermería, auxiliares, independientemente de que sean creyentes o no. Es buena profesionalidad, es ejercicio de la fraternidad. Y es comprender que si las necesidades espirituales del ser humano, cristalizadas en el caso de muchos, cristiana, católicamente, no son satisfechas, generamos un sufrimiento innecesario. ¿Por qué? Porque las necesidades de déficit no se han cubierto y un sacramento no está para cubrir lo que falta, sino para ayudarte a llegar a ser aquello que realmente eres, fortalecido por el aceite en tu relación personal y comunitaria con aquel que te unge, que te alimenta y que te fortalece. Tela marinera. Acabo. Todos los profesionales de la salud deberían de formarse para realizar la evaluación o historia espiritual. Es decir, si tú tienes un hospital donde hay 2.000 personas y no saben nada de esto, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Nos pongamos como nos pongamos. La valoración espiritual debería formar parte de los documentos de valoraciones. Y nunca se debería de dar un alta sin que no hubiera una parte de historia espiritual en el documento de alta. Pero tampoco debería de haber una sola residencia que perteneciera a una congregación religiosa donde no hubiera historia espiritual. Y donde no tuviéramos detectado el final de la vida. Se deberían de realizar historiales y valoraciones espirituales. Y la persona encargada de la valoración, doña Ana, debería de dar respuesta a su equipo en las primeras 24 horas. Sí, en las primeras 24 horas debería de... Mira que sí, tenemos lugar en la vida de los hospitales. Acabo. Integrar competencias blandas, que de esto ya hemos hablado. Integrar paliatividad en el aspecto no oncológico. Y para esto, pues por ejemplo, este es uno de los... Yo en el hospital tengo loca a la médico de la parte de la residencia, de tal manera que al mes del ingreso de una persona en la residencia de personas mayores nos preguntamos, ¿le extrañaría usted que esta persona siguiera viva dentro de un año? Y si a la médico y a los enfermeros les extrañaría, tenemos que preguntarnos por qué les extrañaría. Y si les extraña, tendremos que empezar a pensar cómo vamos a hacer el itinerario de acompañamiento de esta persona, de la cual pensamos que puede estar en el último año de su vida. Y por lo tanto, tendremos que hablar desde el funeral a cómo va a morir, a cómo tiene que ser acompañado, así hay que resolver situaciones pendientes, emocionales, espirituales, y habrá que preguntarse qué tipo de cuidado espiritual tendremos que hacerlo. Me da lo mismo si es en la residencia de curas o habrá que hacerlo donde sea. ¿Cómo acompañar? Pero tendremos que preguntarnos cuánto queda. ¿Cuánto queda? ¿Sabéis cuál es la esperanza de vida media en una residencia concertada o pública? 2 años y medio. Por lo tanto, todos están al final de la vida y el 70% de ellos en situación paliativo crónico. Integrar al paciente y la familia, cuidado holístico, holos, es decir, todas las dimensiones, trabajar desde el consentimiento informado. Por lo tanto, he visto que en la página web tenéis esto que insisto tanto de los documentos de instrucciones previas, pero no, es decir, una de las cosas, señor obispo, capacitar y preparar gente cerca que pueda ayudar a la gente a hacerlo. No es un documento administrativo, es un documento de acompañamiento.
A mí me viene la gente de la ciudad donde vivo, porque nosotros ayudamos a los vecinos a leer, porque van al ambulatorio y en el ambulatorio se encuentran allí con un administrativo que les dice, ¿y con esto qué quiere hacer? No, no, voy a ayudarte a pensar, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres afrontar el final de tu vida? Y entonces cada 6 meses venir y volver a repensar, a hablar. Yo ahora mismo tengo varios grupos en la residencia de señoras mayores, porque normalmente en la residencia de señoras mayores, hablando de qué, de cómo vivir y cómo morir. Hacemos funerales de cuerpo presente en la residencia. Lo pedían. Claro, lo pedían. No queremos que nos lleven a un tanatorio de fuera. Si he vivido aquí los últimos 8 o 10 años de vida, quiero hacerlo aquí. Pero no quiero que me lo hagáis ahí en el sitio ese. A mí me lleváis a la capilla donde he ido todos los domingos. Y ponéis el palo este, llamado cirio, y lo encendéis. Y cuenta eso que dices del libro del Apocalipsis, de que Jesús es el primero de los muertos y que como está vivo, ya no hay primero de los muertos y que yo soy el segundo de los muertos y que estoy vivo y que me sientan a la mesa. Y aunque seamos una residencia, encender incienso. Y porque estamos en Madrid, no podemos cantar el Amama Ite María, o si no, nosotros nos morimos como unos señores, a grito pelado, ¿no? Es decir, prestar, listar, averiguar, renombrar. Integrar el sufrimiento, hablando de ello, permitiendo contarse, experimentarse. Integrar la atención premortem y postmortem, es decir, el duelo anticipatorio, el duelo en el proceso y el duelo postmortem. Si intervenimos correctamente, nos convertimos en agentes de salud mental. Las personas con duelo no tienen enfermedad, no están enfermos, pero sí tienen dificultades en su salud mental. El proceso de duelo consiste en un proceso de sanación, de sanación y de recuperación de tu salud mental, no porque tengas una patología, sino porque tienes un sufrimiento existencial que te las está haciendo pasar canutas. Son las diócesis, gratuitamente, quienes están generando espacios de escucha, centros de escucha, para acompañar a la gente en este proceso existencial, donde otra de las cosas que hay que hacer es integrar la dimensión espiritual del proceso del duelo y la dimensión ética. José Carlos ayer hablaba, comienzo de máster, sobre ética y duelo, y yo ahora tengo en el mes de noviembre toda una formación sobre espiritualidad abordada dentro de los procesos de acompañamiento de duelo. ¿Cómo acompañamos la dimensión espiritual en los procesos de duelo? Pasar del principialismo ético a la ética de virtudes, benevolencia, es decir, ¿qué es la fraternidad? A mi modo de entender, a la luz del Evangelio, el desarrollo personal y comunitario de la benevolencia, el respeto, la confidencialidad, la veracidad, la responsabilidad, la humildad, la alegría, el sentido del humor, la tolerancia, la amabilidad y la escucha. Última diapositiva. Decía Camilo de Lelis, yo mientras más le conozco al señor este, yo más alucino en colores con él. Más alucino en colores con él. Cuentan de él que pasando por Roma, en el Ferragosto, en el que la gente caía como los pájaros con el calor, el que medía 1,90 y pico, y llevaba a 2 seminaristas a derecha e izquierda y les regalaba su sombra. Era un burro industrial, de unas formas tremendas, tremendas. Cuando se encarginaba era terrorífico. Bueno, pues este hombretón rudo, militarote, que había sido ludópata, que había experimentado el maltrato de los capuchinos, que había visto en el hospital en Roma el mal, el cómo trataban de mal a los enfermos, que no le dejaron ser religioso, perdón, capuchino, porque estaba él enfermo. Y entonces monta una fraternidad de hombres buenos. Nunca quiso montar una congregación religiosa. Y luego la monta. Y cuando es un fraile, se da cuenta que como no se ha curado, no le va a hacer caso a nadie. Y consiguió liar al cardenal de francés en Roma, al que le sacó toda la pasta que pudo. Y era, le confesaba Felipe Neri, este tío enorme, enorme, con una lucidez tremenda, que construye toda su espiritualidad a la luz de 2 enormes postes, la cruz y María,
y María, les dice a sus frailes, a los que les montaba unas broncas de mucho cuidado, les decía: en el servicio a los que sufren, en este caso a los enfermos, mientras las manos realizan su tarea, estáis atentos a... Pero esto me parece lo mismo para quien da catequesis, para quien celebra la Eucaristía, para quien gobierna, para quien hace cualquier cosa, ¿eh? Para mí, que hablo aquí delante de todos, atentos a los ojos, a que no falte nada. Los oídos, a escuchar. La lengua, a animar, a impulsar, a promover. Cuidado con los profetas de calamidades. Cuidado con estos adivinos negativos del futuro. El futuro es el domingo de Pascua. El futuro es el domingo de Pascua. La lengua a animar, la mente a entender, el corazón a amar y el espíritu a orar. ¿Qué es esto del espíritu a orar? A responder. Aquel que desde el principio de los tiempos nos contempla, no nos vigila, no nos observa. No, contempla. ¿Cómo se contempla un cuadro? Con conocimiento, con razón, con admiración, con mirada cuidadosa, atenta. Eso es contemplar. Y entonces, pensar en los iconos. ¿Para qué pone un ortodoxo un icono? ¿Para ver el icono o para que el icono te vea? La gente los coge y los pone para decorar la casa. Que no. Que es una ventana de trascendencia, como decía Paul Evdokimov, para que te vea. Y orar, ¿qué es? Responder a la mirada atenta de quien te mira contemplativa y compasivamente y continuamente, más allá de tu mediocridad, te está diciendo: joder, chaval, te veo y digo, qué bueno eres. No qué bien haces las cosas, eso es otra historia, qué bueno eres, me congratulo en ti, que eres mi hija y eres mi hijo. Y yo respondo, como decía Ranner, somos gente que lo que se encarga es a escuchar la palabra de aquel que atraviesa la realidad para crearla. Y por lo tanto nosotros somos fraternos que caminamos por la vida respondiendo a esa llamada de fraternidad. Es que ricasco. Muchísimas gracias, Javier. Y ahora damos paso a Monseñor. No hacemos preguntas. ¿Preguntas? ¿No hacemos preguntas? No. Ante la amenaza de que responda. ¿Esa distinción entre crecimiento y competencia? Sí. ¿Cómo nos hacemos competentes? A ver, ¿qué es lo contrario de la competencia? Sería la incompetencia. Por lo tanto, crecer tiene que ver con aumentar, con más. Competencia tiene que ver con hondón, con profundidad, con el viaje hacia lo más profundo de uno mismo, que somos yo, tú y nosotros. Dice Geshe
que el encuentro entre dos seres humanos es un encuentro a tres. Tú, yo y el amor, en nuestro caso, el espíritu que nos habita. Si eso lo hacemos de un modo relacional, nos daremos cuenta de que hacernos competentes es no solo hacernos competentes técnicamente. Es decir, evidentemente tenemos que ser muy competentes técnicamente, pero si habéis estado, si habéis visto el Partenón, ¿verdad? Bueno, si uno va a Grecia, es ese sitio donde está todo tirado, ¿no? Y entonces ahí ponen fotos de cómo dicen que era. Entonces nosotros hacemos un ejercicio de creérnoslo y entonces ahí hay un montón de columnas, ¿no? Y entonces cogéis lo de Éfeso, es decir, el mensaje de Éfeso, es decir, conócete a ti mismo, lo ponéis allí en la parte de arriba del Partenón y dices, el conócete a ti mismo se tiene que sostener sobre algunas columnas. Entonces nosotros ponemos aquí la columna técnica y decimos, ala, sujetar todo el edificio sobre la columna técnica. Hombre, no voy a meter ni con Santiago ni con Chagorrichu, pero la mayoría de lo que hay ahí son compañeros míos que tienen una altísima, pero altísima competencia técnica. Vale. Yo entro en el encuentro interpersonal con alguien y como no tenga una competencia emocional, columna de al lado, es decir, autoconocimiento, autorregulación emocional, tolerancia a la frustración, capacidad de sostener el sufrimiento y luego competencias sociales, habilidades sociales, oratoria, poder hablar con la gente, empatía, capacidad de hacerme cargo del sufrimiento de los demás, ¿sí? Autoestima, asertividad, competencia técnica más competencia emocional. Me tengo que hacer competente emocionalmente. Si no soy competente emocionalmente para vivir, mal voy, ¿verdad? Pero ¿es suficiente? No, necesito competencia relacional. ¿Cómo me relaciono competentemente con los demás? Sabiendo conocimientos. Es decir, nosotros cogemos, tenemos un problema con el despertar religioso de los niños porque les damos catequesis antes que admiración. Claro, todavía tenemos un esquema que venimos de y no sabemos muy bien, pero si no educamos a la gente en la capacidad de asombro, si no educamos a la gente en hacer, te vas a Itzurun en Zumaya y ves allí cómo rompen las olas. Claro, pero cuidado, está en nuestra tradición, Graf Durkheim, principios del siglo XX, nos dice, oiga, son cuatro los elementos que hacen que el ser humano se abra a la trascendencia: la naturaleza, el arte, el encuentro interpersonal y los ritos. Y los ritos. Es decir, en la Catedral Vieja, con un coro fantástico, cantando a Mama y Te María, con la asamblea respondiendo, es decir, ni Paul Frossard ni las ventanas de las catedrales de Notre Dame. Es decir, la luz se convierte en signo. Por lo tanto, tenemos competencia técnica, competencia emocional y competencia relacional. Ya. Pero en el siglo XIX se nos cayó la filosofía metafísica del dios triángulo y vino un tal Nietzsche y escribió una Zaratustra y luego escribió Más allá del bien y del mal. Por lo tanto, en estas sociedades complejas y plurales, ¿cómo llegamos a la conclusión de qué es correcto, de qué no es correcto? Competencia ética, tenemos que conocer principios, tenemos que saber manejarlos, tendremos que construir verdades y realidades ponderadas, tendremos que aprender a confraternizar. Competencia técnica, competencia emocional, competencia relacional, competencia ética. ¿Y qué hacemos con todos los que han venido de fuera? Si existe fuera y existe dentro. Competencia cultural. Y además, competencia espiritual. Capacidad de dotar de sentido, capacidad de construir preguntas, capacidad de no sostener, de sostener las no respuestas, que muchas veces en la vida tenemos que caminar muchas veces en el desierto pidiendo maná. Cuando hablo de no desarrollo, que es acumular, sino hacernos competentes, tiene que ver con entrenar, con trabajar virtudes, con entrar hacia lo profundo, y creo que ahí nosotros como iglesia
tenemos un gran quehacer en medio de nuestra sociedad, promoviendo y proponiendo el conócete a ti mismo, pero haciéndote competente y, por lo tanto, trabajando esas columnas. Y llegadas a situaciones del final de la vida, en la medida en que hemos ayudado a que las personas de nuestro entorno, independientemente de que luego participen o no con nuestra respuesta como Iglesia, haber hecho esto, aquello de gafo, ¿no? Me pego toda la vida preparando a alguien y en el último año se me enamora de una compañera de aula y ya no se me hace jesuita. Decía, Javier decía, pues muy bien, a donde vaya hablará bien de nosotros y estará capacitado ¿para qué? Para que cuando vengan las dificultades de la vida pueda responder de aquello que hemos sembrado en su corazón. Entonces creo que con esto tiene que ver lo de las competencias. Gracias. A ti. Si no, pregunto yo, ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Más que ricasco. Mis palabras, en primer lugar, para agradeceros, para agradecer a Xavier. Yo creo que todos hemos, yo al menos, aprendido mucho y da gusto oírte. Necesitamos sumarnos a esta cultura para estar a la altura justamente de las necesidades de nuestros hermanos y de las nuestras, ¿no? Gracias también a los hermanos que han estado anteriormente, Jesús María Valderas Sastre y María del Carmen Ayala, también a la Delegación de Pastoral de Salud, de Sor Daniuska, de todo el equipo, de también los voluntarios. Bueno, creo que estamos en un momento pues magnífico de fecundidad en esta atención y cuidado. ¿Sabéis qué día litúrgicamente celebramos hoy? San Juan Pablo II. Yo tenía de fondo pues su figura, ¿no? Su manera de integrar, de gestionar el sufrimiento en su misión pastoral. Y justamente tiene una nota, unas notas en su cuaderno personal acerca de su elección, que son bastante conocidas. El 13 de octubre de 1978, mi querido amigo, el obispo André Descour, sufrió inesperadamente un ictus que le causó una parálisis parcial. A pesar del tratamiento en el Policlínico Gemelli y más tarde en Suiza, la parálisis no retrocedió, dice el Papa. El 14 de octubre visité a André en el hospital, yendo hacia el cónclave que debía elegir un sucesor tras la muerte de Juan Pablo I, el cónclave que le eligió a él. No me es difícil relacionar el hecho de que el 16 de octubre, dos días más tarde, fui elegido para ser ese sucesor con el acontecimiento que precedió tres días a esa elección. El sacrificio de André, mi hermano en el episcopado, el ictus, me parece como una preparación para este hecho. Todo quedó inscrito por medio de ese sufrimiento suyo en el misterio de la cruz y de la redención realizada por Cristo. Él lo ve, este sufrimiento, como un anticipo pues, de su misión. El Papa San Pablo VI decía que él no venía a gobernar la Iglesia, sino a sufrir por ella. Es decir, quizás, a mí yo lo digo, quien me ganó el corazón no fue el Papa Atlético, Juan Pablo II, que recorría los mundos, sino aquel hombre mayor y enfermo que seguía entregándose por completo, ¿no? ¿Qué tuvo de salud Juan Pablo II? Una salud de 58 años, un hombre atlético que es papa. Bueno, pues los dos primeros años, porque efectivamente aquel atentado del 13 de mayo de 1981, pues realmente truncó en gran parte su salud y muchas de las enfermedades posteriores fueron consecuencia de aquello, ¿no?
Hablan los entendidos que sus secuelas se fueron traduciendo con el tiempo en un Parkinson ostensible, en una artrosis pertinaz y hasta un cáncer benigno que le hizo pasar 4 veces por los quirófanos del Hospital Policlínico Gemelli de Roma. El cardenal Amigó, en este libro suyo, El mensaje del Papa, dice que desde muy joven y hasta los últimos días, Juan Pablo II sabe muy bien lo que es el sufrimiento, la enfermedad y el dolor. Lo ha vivido personalmente y en formas muy diversas: falta de libertad, duro trabajo, agresiones de la violencia, enfermedad, sufrimientos en la propia carne y en la compasión con tantos hombres y mujeres que llevan las 1000 cruces del dolor. Por eso en Salvifici Doloris dice: en el programa mesiánico de Cristo, que es a la vez el programa del reino de Dios, el dolor, la enfermedad y el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo, para transformar toda la civilización humana en la civilización del amor, es decir, para sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y el último y más directo de sus biógrafos, George Weigel, dice que nunca el Papa se quejaba de su salud, porque estaba haciendo el camino de la cruz. Nos enseña cómo asumir el sufrimiento, la enfermedad, el dolor. Un dolor y un sufrimiento, en fin, no solamente físico, sino psíquico, espiritual, quizá más lacerante, el que mortifica al alma afectada. Bueno, él decidió, sintió que Dios le llamaba hasta el último instante a entregar la vida, que él no quería bajarse de la cruz, y la integración del sufrimiento, su manera de vivir, fue el servicio a la Iglesia. Enseñó tanto por sus encíclicas como por su propia vida entregada en aquel desgaste hasta el final. Pero quiero decir, no es la única posibilidad. ¿Qué pasó con el siguiente, con el Papa Emérito? Bueno, gestionó de otra manera la fragilidad. Con 78 años fue elegido Papa, y su hermano George, cuando le preguntan si está contento, pues dice que no. Espero que su salud aguante. Temo por su edad avanzada y porque su salud no es muy estable. Entonces supimos que había estado 10 días hospitalizado en 1991 en la clínica Pío XI de Roma por una hemorragia cerebral que le afectó parcialmente a la vista, aunque se recuperó de forma bastante satisfactoria. Bueno, en un momento determinado, después de 8 años en el pontificado, cuando él tenía 85, el Papa actual tiene 86, sabéis que en un 11 de febrero pues nos sorprendió con la renuncia. Y quiero leeros, nada, 2 rasgos de su mensaje, ¿no? Os he convocado, queridos hermanos, en este consistorio, no solo para las 3 causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando, lo que hizo Juan Pablo II. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudidas por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí, de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer el ministerio que me fue encomendado. Por tanto, desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma quedará vacante. Termina. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria.
otra manera de gestionar los últimos años, su declive físico. Hoy tiene 95 años y lleva ya 9 años, más de 9 años, retirado, sirviendo a la Iglesia desde la plegaria y a la humanidad. Bueno, quiero decir, son estampas únicas que tenemos ahí como referencia. El Papa Francisco, dos rasgos, 86 años, un huracán, aunque tenga la rodilla mala. Yo fui consciente en la visita pastoral hace unos meses, en diciembre pasado, en la visita de Límina, una lucidez, un entusiasmo, una pasión. Bueno, pues es otra manera, otra forma, otra salud, otras circunstancias. Ahora, en todos, desde esa fraternidad de la que hablaba Xavier, desde esos recursos humanos, espirituales, desde la comunidad, desde la comunión de los santos, es decir, esto no se improvisa. Esto tiene que ser en la fraternidad eclesial. Necesitamos hermanos que saquen lo mejor de nosotros mismos para seguir sirviendo a la Iglesia y a la humanidad hasta el último aliento, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que en este día tan significativo de su fiesta litúrgica, pues podría ser también una buena referencia. Esta labor que estáis haciendo, esta sensibilización, esta puesta en marcha de esta cultura paliativa, despertando la conciencia de la diócesis, de la sociedad, del mundo sanitario, de tantos voluntarios, yo creo que es una bendición, de las cosas más grandes que está pasando en nuestra diócesis. Es que ricasco. Gracias. Y disculpad, porque mi salud está un poco frágil. Bueno, es una tos que no se puede controlar. Sí. No lo sé, pero bueno. Para terminar, os voy a poner un vídeo que nos ha preparado Sor Daniuska, ya que no podía estar aquí. Está eso, en el pincho. A ver, llegas ahí.
desde el 7 de octubre hasta hoy en torno al cuidado social, para una sociedad de cuidados, el cuidado a los migrantes, el cuidado a los encarcelados, el cuidado a los mayores, a las personas con algunas adicciones, salud mental, familia que cuida. Agradecer a todos los que habéis colaborado, hoy especialmente a Jesús María y a María del Carmen, y también a Xavier Ascoita, que nos cierra con el final de la vida, ¿verdad? Entonces, agradecerle a Monseñor por dar su sí a esta iniciativa de la pastoral en la diócesis, y gracias a todos los voluntarios, gracias Ana por tu colaboración siempre tan dispuesta. Y gracias también a todas las delegaciones, pastoral de mayores, pastoral penitenciaria, Cáritas, diocesana, bueno, en fin, a todos los que han colaborado, y perdónenme, no esté presente, pero desde aquí los acompaño en estas iniciativas y en este cierre de jornada. Cuidar cuidadosamente es el llamado y un reto hoy para nuestro mundo, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad. Animémonos y los veo el próximo 11 de noviembre. Muchísimas gracias.